Muy buenas amigos, ¿cómo están ustedes? Volvemos a Tutorial Blogger 2019 y estamos en el séptimo capítulo de estos videos que estábamos haciendo. Y hoy vamos a aprender algunas cosas más. Ustedes dirán, ¿para qué me hiciste comer esos tres videos eternos de HTML haciendo una plantilla cuando nunca voy a hacer una plantilla? ¿Por qué hay que saber HTML? Y ahora vamos a ver por qué hay que saber HTML. Nos vamos acá a crear una entrada. No vamos a hacer plantilla hoy. Nos vamos acá a crear una entrada. Nos vamos acá a este botón que dice HTML. Borramos todo esto porque no me interesa. Y desde cero vamos a hacer algo. Hoy vamos a aprender otras etiquetas de HTML. ¿Para qué? Porque sí. Porque quiero que aprendan esto. Y vamos a aprender en principio la etiqueta table. O sea, table. Table. La tablet. Y cerramos la etiqueta table. La etiqueta table hace una tabla. Ni más ni menos que eso. ¿Sí? Y dentro de la etiqueta table hay dos etiquetas que se usan. Una que es tr, que es las filas. Y dentro de las filas, las celdas por columna, ¿no? Esta es las columnas. Tr, td. Entonces, cerramos td. La cerramos. Td. Y cerramos TR. TR. Ahora van a ver para qué sirve esto. Volvemos a... Copiamos y pegamos esto varias veces, ¿no? Y acá tenemos... Ahora van a entender que, para qué sirve esto. Y le ponemos hola. En la etiqueta TD, adentro de la etiqueta TD es donde va el contenido, ¿sí?, de cada celda. Entonces le ponemos hola, que vamos a leer otra TD, ¿qué tal? Y chao. Bien, y eso es todo lo que hace una etiqueta table. ¿Cómo se ve una etiqueta table? Se ve así porque está todo puesto en una misma columna. De esta manera vemos todo en una misma columna. Y acá, como siempre, Blogger que me escribe cosas que a mí no me interesan. Si yo quiero poner que esto salga. En lugar de en una columna, hola, ¿qué tal? Chau. Y pongo y para que se vea las diferentes celdas, tendría que agarrar estas TD y copiarlas en dentro de la etiqueta TR. Y ahora vamos a ver cómo nos queda esto. Y entonces todo esto le ponemos control C, control V y dejamos dentro de TR cuatro TRs iguales con sus TD, hola, ¿qué tal? Chau. Nos dice hola, ¿qué tal? Chau, hola, ¿qué tal? Chau. ¿Sí? Y le vamos a poner a table, le vamos a poner atributos y le vamos a poner border igual 1, porque esto tiene atributos y entonces así se ven, se ve un borde de la tabla. Y acá está la tabla con sus filas y sus columnas. Para eso sirve una tabla, para hacer tablas, ni más ni menos que eso. Muy bien, esto no es para nada difícil. Hay que acordarse que table tiene, se puede poner esta etiqueta tpody que me la escribe Blogger, pero yo no la uso, me da igual.
para no enseñar otra etiqueta más. Y acá tenemos las columnas, las separamos y ahí está. Estas son las columnas, estas son las filas, perdón, estas son las filas, las TR son las filas y las TD son las columnas. Tan fácil como eso. Bien, y nos queda una porquería como está, que la verdad me llama la atención. ¿Para qué enseño esto? Bueno, ahora van a ver. A que ustedes siempre quisieron... vamos a buscar. Si uno escribe demasiado... Vamos a buscar el elefante de Wikipedia que vimos en videos anteriores. Y vamos a ver una cosa. A que ustedes siempre quisieron tener un índice como este... En el cual apretar acá y decir, bueno, a ver, vamos a taxonomía directamente. Y vemos taxonomía. Pero acá, una cosa que no tiene Wikipedia y que la vamos a hacer, y va a ser mejor que Wikipedia. Vamos a hacer este índice que va a ir a los títulos y va a ir corriendo. Cuando uno está escribiendo textos muy largos es necesario tener un índice. Para que el que lee tenga todo... mejor organizado a la hora de leer. Y así. Pero siempre tenemos que volver con el scroll. Una pavada. Bueno, le vamos a poner que vuelva con un hermoso enlace debajo. Bien. ¿Cómo hacemos ese índice? Vamos a agarrar. Y si quieren, lo pueden hacer desde redactar o lo pueden hacer desde HTML. Sin esto... Pero lo vamos a hacer desde redactar. Entonces, agarramos, ponemos centrado, ponemos un encabezado y le ponemos índice. ¿Sí? Y ya tenemos el título índice. Nos vamos a HTML y acá nos ha puesto una nueva etiqueta H2. ¿Qué significa esta etiqueta H2? Las etiquetas son H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¡ah! Infinitas etiquetas. Sirve para hacer esto que voy a poner ahora. Si ponemos una etiqueta acá, en lugar de poner etiqueta H1. Las H1 solamente se utilizan una sola vez y son para el título. Pero las vamos a poner acá como un ejemplo para que vean la diferencia y para qué sirven. Las H. 3. Vimos tabla, vimos H. Ahora vamos a poner H4. Y le vamos a poner H5. Y le vamos a poner H6. Y ahora van a ver cuando vaya a redactar qué hacen estas etiquetas H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Ping. Cambian el tamaño de la letra. Y para Google eso, un H1 es más importante que un H2, y el H2 es más importante que un H3, y el H3 es más importante que un H4, y se fija en ese tipo de cosas a la hora de indexar una página. Por eso yo siempre les dije, pongan títulos, pongan subtítulos, pongan encabezados, y así. ¿Ven? Si yo voy poniendo acá no me pone nada porque es un H1, y este y sería este el H1. Pero si pongo acá índice... Acá se cambia de encabezado. Si pongo acá, me pone subtítulo. Si pongo acá, sube encabezado. Entonces el H2 es un encabezado, el H3 es un subtítulo, el H4 es un subencabezado y el H5 es normal. Y después se puede seguir poniendo más chico. Muy bien. Dicho esto, borramos todo esto. Volvemos a redactar. Y le ponemos encabezado, que es una H2. Y le ponemos centrar. Le ponemos un índice. Lo vamos a poner ahí abajo.
Porque acá arriba quiero escribir otra cosa. Y vamos a escribir acá en normal. Entonces vamos a hacer una entrada elefante. ¿Y qué vamos a escribir acá arriba? Como si estuviéramos escribiendo sobre elefantes. Le vamos a poner. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. Y para no estar escribiendo mil veces esto, esto sería como una introducción al tema de elefantes, le ponemos: dos elefantes se balanceaban sobre la tela de araña, como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Bueno, copiamos esto y lo pegamos varias veces. Ahí está. Entonces le ponemos 3, 4, y si quieren se las canto: 5, 6. Y bueno, llegamos hasta 6 elefantes, porque ahora van a ver por qué llegamos hasta. Entonces es: un elefante se balanceaba sobre la tela de la araña, como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban, y así eternamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? El índice. Nos poníamos un índice y vamos a buscar en HTML. Nos pasamos acá a HTML y buscamos este H2 que dice índice. Hay que buscar H2. Si no lo encuentran, pueden poner control F y ponen H2. Y entonces se las muestra acá resaltada. Y nos ponemos antes de H2. Vamos a bajar esto. Y vamos a crear la conocida etiqueta div, en el cual le vamos a poner una clase. Igual, que no hace falta poner una clase, pero yo siempre le pongo para no olvidarme cómo se ponen estas cosas en HTML. Y le ponemos índice. Y cerramos acá este div que está cerrado. Es... sí, está bien. No. Porque este div pertenece arriba. Hay que cerrar una etiqueta div que quedó por ahí abierta. Ahí está. Y ahora no me va a decir este error. Si yo le pongo guardar, ya está. ¿Qué más vamos a hacer acá? Bien. Le vamos a poner debajo de esto. Le vamos a poner una table. No le vamos a poner ahí. Se lo vamos a poner acá arriba. Una etiqueta table. Table con border. Primero le vamos a poner el ancho. Width. Igual. Esto siempre va entre comillas. 100%. Cerramos comillas. Un espacio. Border. Igual. Comillas. Le vamos a hacer de que sea de un píxel, para que no sea muy grosero. Y le vamos a poner un espacio border color igual. Y le ponemos la almohadilla y 3 ceros. O 6 ceros, como quieran. ¿Qué quiere decir border color? En negro. Cerramos la tabla. Esto. Siempre acuérdense de cerrar abajo tabla, porque esto va a abarcar todo lo que vamos a escribir acá adentro. Bien, ¿qué tenía la tabla? Tenía la etiqueta tr, la etiqueta tr. Vamos a bajar un poquito acá.
Ahí está, para que se vea la etiqueta TR, cerramos la etiqueta TR y la etiqueta TD. TD, que esto va a llevar un atributo que se llama no wrap. ¿Sí? Escriben así, TD no wrap, y lo que hace el TD no wrap es que no necesita de todas las columnas y filas, y va a encerrar todo esto en un recuadro muy lindo. Muy lindo. Extremadamente lindo. Una vez que terminamos con esto, podemos ir a redactar. Y vamos a ver que tenemos lo que habíamos escrito adentro de una tabla. ¿Sí? Border color 100 píxeles. Bueno, ahí me cambió Blogger, me cambió esto. Style width 100px 100%. Pero yo no quiero que me ponga así 100%. Yo quiero que se, no me escriba cosas Don Glosher. Ahí está width, y esto iba entre comillas. Me lo cambio de lugar, border color y eso. Y listo, y tenemos ahí nuestra queridísima. Esto, TD no wrap, le vamos a sacar esto. Porque quiero que quede como yo lo escribí. Esto queda adentro. Le podemos sacar esto por índice, así queda todo más ordenadito. Bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a usar la etiqueta UL. Vamos a correrlo un poco para acá. UL. Y cerramos la etiqueta UL. Lo vamos a correr un poco para que quede así. Y acá le vamos a exponer una etiqueta LI. ¿Sí? La etiqueta LI que ya habíamos usado para hacer la barra de navegación en la plantilla, bueno, lo vamos a usar otra vez. Y le ponemos acá. Li a otra etiqueta. href igual a almohadilla. Y le ponemos un... no. Acá. Un... no le vamos a poner mayúscula. Un elefante. Cerramos comillas, cerramos. Y le ponemos acá un elefante. Esto es lo que se va a ver. Un elefante. Cerramos la etiqueta A. Cerramos la etiqueta LI. Y acá vamos a copiar y pegar para ir poniendo todos los elefantes, ¿no? Y acá le ponemos, cambiamos esto, le ponemos dos elefantes. Y acá le ponemos dos elefantes. Copiamos esto porque ya está con los plurales. Solamente necesitamos un... dos elefantes, tres elefantes, cuatro elefantes, cinco elefantes. No, acá. Y seis elefantes. Ahí está. Bien. Y ahora verán de qué se trata esto. Ping. Y ponemos acá. Sacamos dos. Y le ponemos tres elefantes. Cuatro elefantes. Cinco. Es que se lo podríamos poner en número, ¿no? Para no hacernos un rollo. 2, 3, y que no nos quede tan largo. Podemos poner, suprimir, ahí está. 4 elefantes. Yo ahí le había puesto, había empezado a escribir 5 elefantes. 6 elefantes. Perfecto. Y acá, bueno, acá le sigue. Vamos a tener que poner, esto es lo que se va a ver como un enlace. 4 elefantes, acá, 5 elefantes,
6 elefantes. Y perfecto. Si no me equivoco, todo esto está perfectamente hecho. Así que podría agarrar y ya irme a redactar. Y acá tenemos nuestros queridos y nunca bien ponderados índice con un elefante, dos elefantes, tres elefantes, cuatro elefantes, cinco elefantes. Bien. A continuación, si no se puede ir hacia abajo en HTML, escribimos acá algo como para que se vea acá abajo. Y ahí está. Bueno, ponemos esto así y le ponemos un encabezado. El encabezado se va a llamar... ¿A dónde se me fue? ¿El cursor? Acá está. Ahí está. Le vamos a poner un elefante. Y hacemos así, para que se pierda, cosa de poder verlo después bien. Ahí está, un elefante. Otro encabezado. Encabezado. Dos elefantes. Hacemos unos cuantos enter hasta que desaparezca acá arriba esto. Otro encabezado. Perdón, acá. Encabezado. Tres elefantes. Nos vamos a subir hasta que se desaparezca. Cuatro elefantes. Elefantes. Me olvidé de ponerle el encabezado, así que selecciono y le pongo encabezado. Nos vamos hacia abajo. Le ponemos encabezado, siempre primero encabezado. Cinco elefantes. Y damos enter hasta que se pierda eso. Seis, bueno, me olvidé de poner encabezado. Elefantes. Seleccionamos seis elefantes, le ponemos encabezado y nos va a quedar perfecto. Y bueno, y acá le ponemos una línea así con el guión, pi, 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 pi. Ya está perfecto. Muy bien, y ya tenemos nuestra entrada con el índice: un elefante, dos elefantes, tres elefantes, cuatro elefantes, cinco elefantes, seis elefantes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos volvemos a HTML. Y vamos a buscar primero el índice porque Blogger nos hace esto. Nos pone un enlace que no queremos precisamente. Entonces borramos esto hasta la almohadilla, como lo habíamos escrito al principio. Hasta la almohadilla. Borramos. Ese es el problema. O sea, para algunas cosas Blogger, que escriba el código está bueno porque nos ahorramos de escribir un montón de código, y para otras cosas no está bueno porque tenemos que borrarle el código que nos acaba de poner y que nos quede exactamente así: almohadilla 6 elefante, almohadilla de un elefante. Y ahora vamos a ir a buscar a las diferentes acá. Un elefante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner que este esta esto sea antes de H2, le ponemos un div y le ponemos como id igual entre comillas un elefante, y tiene que estar escrito exactamente como está acá. ¿Sí? Que lo pueden copiar y se lo pegamos acá. Pegar. Cerramos comillas, cerramos esto. Y después de la etiqueta H2, cerramos el div porque no nos interesa mucho de que cerramos el div con su respectiva slash. Ahí está.
Y entonces podemos copiar esto. Y en cada H2 le vamos a ir poniendo la cantidad de elefantes que le va diciendo. Le pueden poner esto para los títulos que quieran. Ahí. Acá hay otro H2. Ponemos control B corta. Dos elefantes. Porque acá el título son dos elefantes. Y cerramos la etiqueta div. Bien. Nos vamos. Seguimos buscando. ¿Dónde está el otro? Tres elefantes. Acá está. Ahí el H2. Control B corta. Tres elefantes. Cerramos la etiqueta div. Esto ya es algo monótono. Buscamos la otra. Pegamos lo que tenemos. Cuatro elefantes. Cerramos la etiqueta div. Es un embole, pero es así. En cada título le ponemos su respectivo 5 elefante. Ah, sí, elefante. A ver, y arriba está. Ah, no, y arriba está mal. Si lo escribimos como venimos haciendo en dos elefantes, hay que ponerle la S porque si no, nunca va a encontrar ese título. Elefantes. Elefantes. ¿Habíamos llegado al 5? Sí. Elefantes. Bueno, vamos a copiar esto. Así no tengo que estar poniéndole la S al final. Y buscamos el último, que es 6 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Bien. Y esto, si ponemos publicar, hay un div que no se ha cerrado y anda a encontrarlo. Anda a encontrar ese div que no se cerró. Div. ¿Será este div que está abierto aquí? No, porque este se cierra acá. Ah, ya sé, son. Ah, no. Bueno, a ver, ahora a buscar dónde está el problema. A buscar dónde está el problema. Hay una etiqueta div que no cerré. En el primero está cerrado, segundo está cerrado, tercero está cerrado, cuarto está cerrado, quinto. Quinto no está cerrado. Ese era el problema. Div, y ahora sí, no me va a dejar. Reviso la última. Sí, ahora sí. Ponemos. Ahí me saco el error. Publicar. Publicar. Y miren qué lindo que ha quedado esto. Parece una estupidez. Tenemos acá. Elefante el título. Un elefante se balanceaba sobre la telaraña. Como veía que resistía. Índice. Un elefante. Vuelvo a scrollear como hago en Wikipedia. Dos elefantes. Y se puede ver lo que dicen dos elefantes. Seis elefantes. Y vuelvo para acá. Pero no me gusta hacer el scroll como se hace en Wikipedia. En Wikipedia hay que hacer scroll. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Y acá cagamos a Wikipedia. Vamos a tener un mejor blog que Wikipedia. Porque somos tan inteligentes que volvemos a editar esto. Y aquí le vamos a poner en este div. Vamos a crear un div luego de alguna etiqueta de cierre div. Y le vamos a poner, nos vamos a este primero. Nos vamos al final hasta que cambia el segundo. Y esta etiqueta BR significa salto de línea. Así que nos vamos a poner justo antes de esa etiqueta BR, antes de un div
y vamos a crear otro div. Vamos a crear otro div que se llame. Y no, otro div no, le vamos a poner o le ponemos dentro de este div, dentro, o sea, tenemos este div con su salto de línea y nos ponemos en este div antes del salto de línea, y acá le vamos a poner A, la etiqueta A, href, igual. Y le ponemos índice. ¿Por qué le ponemos índice? Ahora van a ver. Cerramos esto y le ponemos volver al índice. Y cerramos la etiqueta A. Y ahora voy a explicar por qué hago esto. Y esto, si se copia, se pega y se pone exactamente igual. Y lo vamos a poner siempre en el mismo lugar. O sea, sobre esta etiqueta div, la penúltima etiqueta div, control V corta. Y otra vez ponemos control V corta. Y otra vez, siempre antes del título siguiente le pones control V corta. Estamos pegando lo que hemos hecho a href, índice, volver al índice. Y acá es donde Wikipedia nos va a llamar y nos va a decir: ¡Ey! ¿Cómo hicieron eso? Bueno, los secretos no se dicen. ¿Por qué puse índice? Y vamos a ver el funcionamiento de esto. Lo que hace esto es: el ahref, un elefante, ¿sí? El href es a un enlace externo o interno. Cuando es externo se pone acá la dirección a la que apunta. ¿Sí? HTTP, tal cosa. Pero cuando es interno se le pone almohadilla y se le pone un identificador. Este identificador, un elefante, es el ID de este div, un elefante. Entonces cuando yo apriete en un elefante me va a llevar a este div. Cuando yo apriete dos elefantes me va a llevar al div que se llama dos elefantes. Y así, aprieto el otro, tres elefantes. ¿Por qué le puse, cómo se llama este div que contiene al índice? Se llama índice, ¿sí? El identificador es índice. Entonces cuando yo pongo volver al índice ahref, me estaba olvidando de algo. La almohadilla. Porque si no, nunca te va a volver a llevar al índice. ¿Sí? Bueno, eso fue un error. Y ahora todos haciendo lo mismo que yo. Bajando y buscando y poniéndole la almohadilla. Esto nos va a llevar hacia arriba, al índice otra vez. Y entonces podemos pasear por el índice y solamente leer la parte que queremos leer de todo el blog que uno haya escrito. Y una vez terminado con esto, esto nos va a llevar al índice allá arriba. Y lo vamos a demostrar de esta manera. Le ponemos visualizar. ¿Sí? Y tenemos aquí. No se nota mucho el recuadro este. Lo vamos a arreglar y le vamos a poner buscando acá ese div. Border color le vamos a poner 2. Y ahora va a quedar una grosería. Ahí está. Para que se vea que esto es un índice. Y es más, le vamos a poner ese índice. Se lo vamos a poner subrayado. Se lo ponemos desde redactar, subrayado e itálica, todo. Siempre hay que volver a HTTP porque esto siempre hay que hacerlo antes. Porque si no ahora nos escribe todo un enlace que hay que borrar.
Y nos vamos hasta acá, borramos, yo quiero que todo quede como yo lo había escrito. Esto no hay otra forma, señoras y señores, de hacerlo. Lo mejor es hacerlo antes para evitar que pasen estas cosas, no como lo estoy haciendo yo, porque si no, uno se la pasa borrando esto. Si hubiera puesto el índice de entrada tal cual como lo puse ahora con su subrayado y todo, me ahorraba hacer este trabajo. Pero bueno, son cosas que suceden. El que no tiene cabeza tiene ojos para recorrer el blog y borrar los enlaces que Blogger le haya escrito. Y ahora verán qué lindo que ha quedado esto. Y que nos ha quedado mejor que el mismo Wikipedia. Ayer, este se lo había puesto, mirá. Bien. Actualizar. Y acá nos ha quedado nuestro hermoso índice. Que ahora sí tiene, está subrayado y todo, ¿no? No va a ningún lado el índice. Un elefante. Volver al índice. Dos elefantes. Volver al índice. Tres elefantes. Volver al índice. Cuatro elefantes. Y acá está cuatro elefantes. Volver al índice. Cinco elefantes. Volvemos al índice. Seis elefantes. Volvemos al índice. Y podríamos poner también comentarios y ponemos un div que nos lleve hasta acá abajo para cosas. O le podemos poner compartir y nos lleve hasta los botones de compartir. Se puede hacer muchas cosas, pero bueno, la idea era hacer esto como tiene Wikipedia, porque cuando uno escribe textos largos es bueno ponerle un lindo índice sin este grosero borde. Pero bueno, ya saben cómo cambiar los colores. En lugar de border color se buscan lo que habíamos visto el otro día. Color hexadecimal. Color hexadecimal. Y de acuerdo a su plantilla, le ponen los colores que más les guste a esto, ¿sí? También le pueden cambiar el color de los enlaces, el color del índice. Para que todo quede un poco más lindo, así como tiene esto acá, que está todo azulcito. Le pueden poner un background a la tabla. Por ejemplo, le vamos a poner editar acá en HTML y que no se me cambie porque si no Blogger otra vez me hace lo mismo. Table border width. Le vamos a poner acá back. Ground igual a vamos a ponerle comillas dobles, pues ya que ellos ponen comillas dobles, yo también le ponemos un 999, supongamos, y le ponemos a actualizar y nos vamos acá, actualizamos la página. Y no aparece nada, como siempre. El tipo quiere enseñar y no entiende. No estaría teniendo border color. Esto debería aparecer. ¿Por qué? No aparece, no entendería. Bueno, la idea era ponerle un lindo. No, ya sé lo que vamos a hacer. Esto es div class y le vamos a poner este atributo, porque los atributos de etiqueta se le puede poner a cualquier cosa, se lo vamos a poner al div y a otras cosas. Actualizar.
Y ahora debería aparecernos, pero no nos aparece, así que no me importa, eso quedará para otra cuestión. La cuestión era mostrar esto de una manera que pueden scrollear o pueden apretar volver al índice. Y pueden volver al índice de cualquier lugar, siempre, ¿sí? Y ahí tienen, pueden escribir textos muy largos con un hermoso índice, con una hermosa introducción. Y les quedan unas entradas mejores que las de Wikipedia, que no saben nada y tendrían que estar llamándome ya mismo para decirme: che, ¿cómo haces para volver al índice? Ja, ja, no te lo explico. Mirate este video si quieren aprender. Gile. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este tutorial de cómo hacer una entrada con un hermoso índice para que escriban todo lo que quieran y todo bien organizado. Y nos veremos en el próximo capítulo de esto que hemos dado en llamar Tutorial Blogger 2019. Si les gustó este video, le ponen un hermoso me gusta y se suscriben al canal, ponen la campanita. Y me mandan sus comentarios diciéndome lo buenos que son mis videos. No acepto otro tipo de comentarios. Señoras y señores, esto ha sido todo. Para los que viven en Argentina, que hoy es el Día del Amigo, feliz Día del Amigo para todos. Os quiero, muchachos, os quiero. Adiós.